De África llamado Benín, hace muchos, muchísimos años, vivían dos amigos que tenían unos nombres muy raros, rarísimos. Uno se llamaba el más listo es uno y el otro se llamaba el más listo es dos. Y todos se preguntaban por qué se llamarían así. Un día, el rey, sorprendido también por aquellos nombres tan curiosos, los llamó a su palacio para interrogarles. El más listo es uno, llegó primero al palacio y el rey le preguntó, ¿por qué te llamas así? Yo me llamo el más listo es uno, porque soy tan listo que no tengo que preguntar nada a nadie ni aprender nada más. El más listo es dos, llegó después al palacio del rey y este le preguntó, ¿por qué te llamas así? Y él le contestó. Yo me llamo el más listo es dos, porque siempre creo que debo consultar a los demás y aprender de ellos. El rey, no sabiendo quién tenía razón, decidió hacer un concurso para saberlo y les dio una calabaza a cada uno, que tendrían que devolver cuando pasaran 3 años. En cada calabaza mandó meter 2 palomas sin que ellos lo supieran. Cuando el más listo es uno llegó a su casa, colgó la calabaza en el techo de su choza y esperó a que pasaran los 3 años. El más listo es dos llegó a su casa y no sabiendo qué hacer con ella, le preguntó a su vecino. Los dos miraron y remiraron la calabaza, descubriendo que tenía una ranura. La abrieron y encontraron 2 palomas dentro. La sacaron y las metieron en una jaula, les dieron de comer y de beber y les hicieron un nido. Las palomas tuvieron muchos hijos y hubo que hacer muchas jaulas y muchos nidos para todos. Cuando pasaron los 3 años, el más listo es uno, cogió su calabaza y se la llevó al rey. Este dijo que la abriera y descubrió que dentro estaban las 2 palomas muertas. El más listo es dos, necesitó muchos amigos para que le ayudaran a llevar las jaulas. Y así quedó demostrado que es más listo el que pide ayuda a sus amigos y aprende de los demás. El rey, como era muy viejo y estaba muy cansado, decidió dejar de ser rey y en su puesto nombró al más listo es dos. El más listo es dos reinó en Benín muchos años. Fue un buen rey porque siempre consultaba a los demás antes de tomar una decisión.